Joder, gallo, vaya bañito nos hemos pegado. Está guapo, está guapo, está muy guapo. Te he visto una derechita preciosa, ¿te gallo? Te ha gustado, pues sí. Esa ha sido la mejor del baño. Pues te la has pillado muy bien, ¿eh? Desde el pico hasta la orilla. Ey, dime. Un buen surfing desde por la mañana, buen desayunito aquí, desayuno en Arguiñano. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, vivimos en un sitio privilegiado, gallo. Oh, es que tenemos una suerte. Pero no solo Zarauz, Guipúzcoa en general. Es también brutal. Hay unos sitios. Mira, yo cuando veía. Sí. Te puedo empezar a contar de sitios que tengo grabadas en mi cabeza. Brutales, ya son. ¿Por qué no hacemos? Vamos de surfari. Así, así. Surfari, surfari, que solo de playa en playa. Igual no, más no, cosas, ¿no? No, yo iría, o sea, ir a las playas y a surfear, porque es lo que nos encanta, pero luego iría también a conocer más el interior, o sea, conocer Guipúzcoa en general, ¿no? ¿Tú has visto hacer quesos alguna vez? Pues nunca, con lo que me gustan el queso. ¿Y talos? Tampoco. ¿Tú sí? ¿Y de Angula sabes algo? Va, pero poco, ya me gustaría saber más. Bueno, pues, mira, ¿sabes qué te digo? Nos vamos a ir por ahí. ¿Tú tienes coche? A ver, tengo coche, pero para meter las tablas y todo, no, sinceramente. ¿Alquilamos algo? Sé que en Donosti hay un sitio súper bueno para alquilar coches o lo que queramos. Una furgo igual, ¿no? ¿O qué? Yo creo que una furgo mejor. ¡Vamos a alquilar una furgo guapa, gallo! Si alquilamos una furgo, amarilla. Bueno, el color lo eliges tú, sabes que a mí me da igual, el tiquismiquis eres tú. Y así voy cantando, tengo un tractor amarillo. Gallo, lo vamos a hacer, ya está, vamos a conocer Guipúzcoa. ¡Ope! Hola, Cindy. Oye, una cosita. Venimos de Zarauz, hemos estado dándonos un bañito a la mañana surfeando y se nos ha ocurrido que vamos a darnos una vuelta por Guipúzcoa. ¿Tú tienes alguna furgoneta para alquilar? Sí, bueno, tengo una Marco Polo que la verdad que está bien chula, tiene cama. Ya el nombre solo, Marco Polo. Pues sí, muy viajera, está, ¿no? Está muy bien, nos puede dar mucho juego. ¿Y la Marco Polo esa tiene cocina y así? ¿O? Sí, tiene cocina, fregadero, también tiene ducha, pero sería exterior. Si te parece, ¿vamos a ver la Marco Polo? Vamos a ver la Marco Polo. Sí, os la enseño. Venga, perfecto, perfecto, gracias. Vale. ¡Vamos! Sí, va. Mira, vaya. Está guapo Donosti, ¿eh? Está precioso, gallo. Vamos aquí cerca de la ría. Pues la cerveza parece que hay unas guapas, ¿no? Pues sí. Pero ¿te parece? Yo tengo hambre. ¿Comemos algo antes de entrar? Vale, venga, perfecto. Te voy a llevar a un sitio, que es donde Kevin, sí, que producen cerveza aquí mismo, en Guipúzcoa. ¿Ah? Y tienen comida asiática. Súper bien, oye, me encanta la comida asiática, sí, vámonos. Vamos entonces, ¿dónde quieres? ¿Está aquí cerca? Aquí mismo, aquí vamos, mismo. Vamos, vamos.
Papá Kevin. Papá Kevin, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Nada, muy aquí bien. Que eso, vamos a tomarnos un tentempié, ¿qué te parece? Pues muy bien. Aquí te dan cerveza hecha en Guipúzcoa y a él lo que le va es cocinar comida... ¿Asiática? ¡Ay! ¡Ajá, me encanta, Kevin! Y con sus cervezas creadas aquí, nos vamos a guiar un power para ir al agua increíble. Joder, gallo, ya sabes a dónde traerme, ¿eh? Sí, hombre. Kevin, ¿qué nos puede servir? Pues, bueno, ¿qué apetece? Porque tenemos un montón de diferentes tipos de cervezas. A ver, cuéntanos un poquito. Ah, pues, bueno, sabes, elaboramos en Hernani, entonces es kilómetro cero. Luego, ¿en Hernani? En Hernani, uh-huh. Sí, que es 10 kilómetros de aquí al sur. Sí. Tenemos todos de una cerveza tradicional estilo lager, como La Rubia, como uh-huh. conoces a todos, uh-huh. hasta Imperial Stout, que es una negra con 11,5 grados. Esa me puede ir. ¿Ese quieres? Vale, muy bien. Y Gallo, para ti, ¿qué quieres? Pues yo me tomo una rubia, ya que ella se va a tomar la negra. Bueno. Ya ves que venimos con ganas, ¿no, Kevin? Bueno, cuídate, porque la de Imperial Stout se llama Peanut Butter Prophecy. Es una cerveza hemos hecho en colaboración con una cervecería de Portland. Sí. Uh-huh. Portlandia, iba a decir. Uh-huh. Portland. Uh-huh. Se llama Great Notion. Y mira, es... densa, viscosa, contiene Gallo, crema de cacahuete. Gallo, es ver, o sea, una cerveza negra, negrísima, vamos. For you. Wow. Vale. Pero si apetece, también tenemos algo intermedio, que no es tan fuerte, Kevin, que es una IPA. Lo que tú consideres... Kevin, estamos conociendo Guipúzcoa y estamos abiertos a probar las diferentes cosas. Sírvenos lo que consideres para no ponernos muy ciegos. Que podamos surfear, pero eso sí, que vayamos a luego con poderío. Bueno, eso es fácil. Este entonces es el zumo, que parece como zumo, sabe como zumo, es uh-huh. una IPA estilo uh-huh. East Coast. ¡Está IPA! Zumo, gallo. Entonces, en California, Sí. Opa. Los californianos tienen el honor de encontrar el estilo West Coast IPA. West Coast IPA es un tipo de cerveza rubia que contiene 6,2 grados y más y normalmente es muy clarita. Mm-hmm. Es una cerveza que puedes ver fácilmente por un lado al otro. ¿Dónde se os ocurrió todo esto? Bueno, al mejor momento de siempre, cuando estoy duchándome. era así. Me ocurrió esta idea cuando estaba controlando una cocina aquí, en un nuevo uh-huh, restaurante. Uh-huh. Y ya ha puesto mejores vinos, mejores cócteles, mejor comida. Pero faltaba cerveza kilómetro cero de aquí, rica. Entonces, con Benjamin Rotzi, mi socio, hemos decidido, él estaba trabajando en vino, yo en restaurantes, uh-huh, uh-huh. lanzar este proyecto. Y hemos empezado como nómadas, pero con los primeros lotes, hemos conseguido inversión y hemos empezado en 2015, pero estamos intentando crecer todavía. La uh-huh. gente tiene sed. ¿Crees pues que solo faltaba esto, no? Una buena cerveza creada aquí, ¿no? Sí, esa es la clave de la vida. Yo te tengo que decir, después de probarla, que la habéis conseguido, ¿no, Gallo? Oh, está maravilloso. Vamos a ir al agua con un poderío que verás. Yo también. Vamos a romper con todas las olas. Kevin, ¿qué? ¿Hacemos un chin-chin, no? Antes de irnos para el agua, ¿o qué? Bueno, chin-chin. Chin-chin. Apa, por Basqueland. Apa, Basqueland. Guapo el bañito, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué bien estaba! ¡Qué bonito estaba la zurriola hoy, ¿eh? Que ahora ya sabes dónde vamos, ¿no? Pues dímelo tú. Dirección Azpeitia. ¡Toma! Allí está, pues, el caserío La Rañaga. Uh-huh. Está... el santuario de Loyola también. Oye, Loyola. Ya sabes que hay una canción que lo hizo el grupo Egan. Ay, en el era? Cual tocaba mi tío el batería. Ven batía Loyola, romería san, a
Antzen ikusi nuen neskatxa bat plaza. Txoria baino ere harinago dantza. Gurasen bai polita, hain politi baza. Esan nion desio. Gaito. Muy bien, aquí esperándoos. Pues muy bien, te dejaré aquí con Gallo para que le enseñes la cochea y yo me voy al santuario de Loyola. Perfecto, ¿vale? Luego nos vemos. Luego vale. Nos vemos. Venga, perfecto. María, venga, a cuidarte, bye. ¿Entramos? Aitor, ¿cómo es Cuba? Hola, Ana, oye. Ignacio. Hola, Maya. Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida a Loyola. Gracias. Muchas gracias. Tenía ganas de estar contigo un poquito para hablar sobre el santuario, sobre San Ignacio de Loyola. Uh-huh. ¿Qué me puedes contar acerca de San Ignacio? Bueno, pues es probablemente el vasco más universal que existe. Es una persona que ha tenido una influencia muy grande a nivel de la iglesia, de la cultura, de la historia, que nació aquí y que en este santuario pues, tuvo un doble nacimiento, digamos. Nació en 1491 y en 1521 tuvo un renacer porque volvió herido de Pamplona y aquí tuvo una conversión interior y cambió su vida. Y de aquí inició todo un camino nuevo. Su familia quería que el nombre de Loyola era un nombre importante y tenían miedo de que él hiciera alguna faena o que quedara mal o que el nombre quedara mal. Y lo que hizo fue iniciar todo un camino como peregrino, viajando por muchos lugares de Europa, tratando de buscar cómo seguir a Jesucristo, que había sido la conversión suya interior. Y a partir de ahí, pues fue buscando qué hacer, cómo hacer, y eso que comenzó aquí lo siguió a lo largo de toda su vida. Murió en 1556, o sea que de 1491 a 1556 y murió en Roma. Y entonces aquí en Loyola, él fundó la Compañía de Jesús con otros compañeros, y los jesuitas quisimos venir aquí pues, para tener una casa donde él había nacido, ¿no? Y la realidad es que pudimos venir a finales del siglo XVII, 1682, y se comenzó a construir pues, este monumento, este santuario de Loyola, en honor suyo, y pues como comenzó como un colegio, y ahora actualmente pues, es un santuario de acogida a todos los peregrinos que quieren venir. Pero es importante decir que él fue un peregrino, y comenzó de aquí como peregrino. Hoy en día quizá hayas oído hablar del Camino Ignaciano, el Camino Ignaciano empieza desde aquí, ¿verdad? Desde Azpeitia y llega hasta Manresa, hasta Cataluña. Sí, el peregrinaje suyo, el caminar, y él se define a sí mismo en la autobiografía como el peregrino, él quería ir a Tierra Santa cuando sale de aquí, quería estar en la tierra de Jesús. Entonces se va hacia Barcelona, para en Montserrat, allí hace una confesión de toda su vida y baja hasta Manresa. Y en Manresa se tiene que detener un año porque no podía acceder más adelante por cuestiones de salud y demás a Barcelona. Y ahí es donde se produce toda una transformación interior. Lo que había comenzado aquí se completa, digámoslo así, en Manresa. Y hablando un poquito del santuario y de esta maravilla, me gustaría saber cómo reacciona la gente cuando entra en la Basílica. Bueno, lo que llama la atención es que este monumento, que es un estilo barroco romano, no románico como suelen decir algunos, sino barroco romano, esté en medio de una naturaleza privilegiada como es la del Valle del Urola, ¿no? Entonces, en un ambiente tan verde y con tantos bosques y tanta naturaleza tan rica, pues encontrarse con este modelo que no existe en otros lugares en el País Vasco, en Euskal Herria, pues llama muchísimo la atención. Y realmente pues, es algo único el que tenemos aquí, ¿no? El interior de la basílica pues, es impresionante por lo que tiene de decoración y demás. Y tengamos en cuenta que todo esto se hace pues, por honrar, a partir de San Ignacio, o tomando a San Ignacio como modelo, honrar o seguir a Jesús, ¿no? Como modelo y ejemplo para eso, para todas las personas. Y entonces la gente que viene de todo el mundo, pues encuentra aquí en Loyola un elemento de referencia, ¿no? Si haces una investigación en Google, si vas a mirar en Google, verás que el nombre Loyola aparece así en una primera búsqueda, sin nada más. Sí. ¿Cuánto crees? ¿Cuántas veces? No me lo imagino. Eso te quería preguntar. ¿Qué importancia tiene a nivel internacional? 50 millones. ¡Wow!
Wow. Lo he mirado a la mañana, salen más de 50 millones de veces aparece el nombre Loyola. O sea que es el nombre, la marca, entre comillas, más universal que podemos tener aquí. Wow. Y luego, el nombre de Loyola está extendido por todas partes. Y para terminar, Ignacio, ¿me puedes decir cuál es el rincón que más te gusta o más paz te dé aquí en este santuario que es tan grande? Indudablemente en la Capilla de la Conversión. O sea, si fue un lugar especial para Ignacio de Loyola, a partir de ahí ha sido un lugar especial para muchísimas personas. Y en particular pues, para los jesuitas y para aquellos hombres o mujeres que seguimos la espiritualidad de San Ignacio y su modelo, pues es un lugar muy entrañable. Y para mí pues, es el lugar especial. Y además ahí se tocan muchas cosas de la propia persona. Uno se pregunta sobre sí mismo, sobre lo que hace, sobre lo que puede hacer, cómo puede ayudar a los demás y demás. Y yo te invito a que lo visites. Ah, pues me encantaría. Venga, vamos para adentro. Bueno, Aitor, pues ya te he enseñado el interior de la Ecoechea, hemos visto que tratamos y trabajamos diferentes temáticas y bueno, ahora toca un poco pues, ver la parte exterior de la Ecoechea, que también la aprovechamos como recurso didáctico. El interior me ha encantado, ¿no? Me ha encantado. Pues yo creo que el exterior todavía te va a encantar un poco más. La Ecoechea se sitúa a los pies del macizo de Izarraiz. Ajá. Y bueno, el macizo de Izarraiz es un ecosistema con un alto valor ecológico. Sobre todo se sustenta encima de roca caliza. Ajá. Y la erosión que ha sufrido esa roca caliza ha hecho que se formen un montón de cuevas que son refugio para una diversidad de especies de murciélagos. Ahí va, murciélagos. ¿Eh? Exactamente. Entonces, hemos aprovechado esa excusa o esa bandera para proponer aquí fuera, en el exterior de la Ecoechea, una propuesta lúdica. Entonces, vas a ver y vamos a pasar por diferentes elementos que lo que hacen es informar sobre las características y los hábitats y los hábitos de estas especies tan desconocidas. Ellos tienen potenciadas todos los demás sentidos y bueno, vamos a ir viendo cómo te desenvuelves en este parque urbano. Perfecto. Bueno, aquí enfrente tenemos lo que es la fachada del edificio de la Ecoechea, del caserío. Aquí a la izquierda. Exactamente, arriba, a unos 2-3 metros, tenemos puesto un hotel de insectos. Hay una diversidad de insectos que encuentran refugio y alimento en este hotel y que, claro, no podía ser de otra manera, pues sirven de alimento también para los murciélagos. Entonces aquí, al atardecer, cuando empieza a caer la noche, pues hay un gran movimiento, tanto de insectos y en consecuencia, de murciélagos. Ajá. Bueno, los murciélagos, aunque son realmente mamíferos, vuelan. Pero tienen un vuelo muy diferente al que tienen las aves. Tienen unas alas muy flexibles y muy ligeras, que lo que les permite es andar entre las cavidades, entre la vegetación, moverse con mucha facilidad, y lo que consiguen es encontrar la entrada a una cavidad y salir por el otro lado sin chocarse y sobre todo sin perderse. Entonces te propongo entrar en este laberinto vegetal que tenemos aquí. Perfecto. Y a ver si eres capaz de desenvolverte bien en este laberinto y, al igual que los murciélagos, encontrar la salida. Yo te voy a estar esperando en el otro extremo. O sea, ¿te animas? Me quieres poner a prueba, ¿no? Te voy a poner a prueba. Vamos para allá. Aurrera. Te espero a la Esta es la entrada, ¿no? Exactamente. Venga, hasta ahora, hasta ahora, Ainhoa. Vaya, muy bien. Hey. Lo has conseguido. Ahí está. Tienen razón los que te llaman murciélago de mar, ¿eh? Bueno, sí, algo de razón tienen. De todas maneras, me he divertido muchísimo. Sí, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, hijo, me encanta. Bueno, pues esto no ha terminado. Vamos un poco para allí, que te voy a enseñar una cosita. Bueno, Gallo, pues cuando llega el invierno escasea el alimento para los murciélagos. Ajá. Los insectos tienen mucha menos actividad y lo que hacen es hibernar. Ajá. Aprovechan esa parte del invierno para descansar. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen boca abajo. ¿Ah, sí? Sí, los murciélagos descansan todo el invierno boca abajo. Y tiene mucho sentido. Aunque nos parezca un poco extraño, tiene mucho sentido porque lo que hacen es estar a salvo de los depredadores que hay en el suelo y, además, al estar boca abajo, al alzar el vuelo, tienen mucho más sencillo desplegar esas alas que tienen. Entonces, lo que te voy a hacer es proponer a ver si eres capaz de colgarte aquí boca abajo como lo haría un murciélago. ¿A ellos no se les sube la sangre a la cabeza o qué? Pues igual también. Mira, inténtalo. Una aquí, otra ahí a la izquierda y a ver si eres capaz. Vale, vamos a ver. O sea, ¿me quieres que me cuelgue como los murciélagos? Exactamente. Vale.
A ver, ¿cómo sería eso? Pues va muy bien, ¿eh? Sí. Así, así. ¿Así se cuelga? Así se cuelga. Y así todo el invierno. ¿Te animas a pasar el invierno así? No lo sé yo, ¿eh? No lo sé yo. Venga, ya has visto que no se me cae ni la gorra, ¿no? La tengo a rosca, como las boinas de la gente de los caseríos. Oye, Gallo, reto conseguido. Otra más. Muy bien. Aquí los niños se lo tienen que pasar. Pipa. Me lo he pasado yo como un niño. Me alegro. Pues mira, para si te hubiese quedado corta esta experiencia, te propongo una ruta, la ruta Xaguxatar, que empieza aquí en la Ecoechea, pasa por diferentes partes del municipio y termina en el mercado de Azpeitia. Y además, Aitor, hoy es martes. ¿Sí? Hoy es martes, día de mercado. Pasada la Basílica de Loyola. O sea, he sentido algo ahí dentro. ¿Por qué has estado sola o qué? Con Ignacio, con sí, pero, el rector. Sí, pero has estado dentro. Sí, sí, hemos estado los dos solos y había un silencio. Es tan grande el espacio, una decoración, no sé, algo especial, te lo digo de verdad. ¿Has sentido algo especial? Sí, sí. Si tú no eres creyente. Sí. Ya, pero bueno, he sentido, a ver, no te. Paz interior, no sé, algo. ¡Ey! ¡Qué de cosas estamos viendo, eh! Bueno, y lo que nos queda, ¿eh? Que ahora nos vamos a Cestona. ¡Ey! Si ves en el mercado, según he entrado, había un olor a verdura, o sea, no sé, o sea, un rollo, tío, que mira, cuando era joven solía ir a ese mercado, sí. ¡Qué rollo más guapo también tiene el mercado! Todos los baserritarras allí, todos ahí vendiendo sus historias, ¿sabes? Ay, me ha llenado mucho, tío. Ya nos estamos pasando bien, ¿eh? Sí. Jackson, entonces ahora vamos. Dirección Cestona. Sestua. Vale. ¿Y allí? ¿A dónde? Y aquí vamos al Palacio de Lili primero. Vale, okay. Y después a las cuevas. Una cosa, este sitio Lili, la casa esta debe ser brutal. Es preciosa. Es impresionante. Okay. Yo estuve hace muchos años y tengo muchas ganas de volver a verlo. Vale, y de ahí a las cuevas. A las cuevas, a Caimberri. Empezar, suave, ya has oído, no suave, es un timbre normal. Pues mira, nos ha oído. Ahí va. Hola. Aupa. Bienvenidos a mi casa. Valentín me había avisado de vuestra llegada. Venís a ver el palacio, ¿no? ¿Tenéis la moneda? Disculpad mi tono, pero no quiero que entre nadie que no sea de confianza en mi casa. Soy Magdalena de Amilibia el Caraeta. Soy la señora de Lili. Pero todo el mundo me llama André Magdalén. Podéis empezar vuestra visita, si queréis. Bueno, yo ya tengo alguna moneda. ya tengo yo alguna moneda. Muy bien. Si no pasa la tarjeta. Podéis empezar la visita a las caballerizas. Yo estaré arriba. Yo no tengo ninguna fuerza para dar ninguna explicación. Estaré arriba por si me necesitéis, pero por favor no me molestéis, a no ser que sea muy importante. Vale, entiendo. Adelante. Estoy flipando porque nos ha abierto una mujer, pero o sea, está vestida de aquella época, o sea, algo muy raro, Gallo. De verdad que estoy flipando. Joder, con ese carácter me está dando hasta miedo entrar aquí, Amaya. Oye, pues te cuento. Mira, aquí nada, pues hay unas pancartas que nos explican un poquito sobre el palacio, sobre este palacio que es del año 1490, por ahí. Ajá. Vamos a dar una vuelta a ver qué nos encontramos por aquí. A ver, calla, que está aquí. Pero... ¿Ocurre algo? No. Os he dicho que no me molestéis. Ya. Habéis entrado a la alcoba principal y aquí no podéis acceder. Es que estábamos perdidos allá, no sabíamos dónde ir. Os pasaré al salón. Por favor, seguidme. Vale. Por favor. No entiendo nada. ¿Pero qué es esto? ¿Os gusta? Sí, mucho. Sí, envidia de todos los que me visitan esta galería de ventanas. Mirad qué contraventanas se hacen en nuestras ferrerías, hacen un buen trabajo. La verdad es que la mayor parte de los ingresos vienen de la familia, vienen de ahí, de la ferrería. Os he dicho antes que han pasado algunas cosas y ahora, a partir de ahora, tengo que llevar yo todos los negocios. Mucho trabajo. Mucho trabajo, eso es. Mi administrador nuevo llegará muy pronto. Por favor, seguidme. Os voy a enseñar el sitio más preferido de la casa, mi preferido. Ay, qué el bien. Escaño de la cocina. Seguidme, qué bien. Por favor. Vamos, Gallo. Y...
Os he traído al sitio más bonito de la casa, mi preferido. Este es el escaño de la cocina. Habéis empezado la visita de las caballerizas y vamos a terminar aquí la visita. Este es el sitio más caliente de la casa y he contado muchísimas historias aquí. Muchas vivencias. Cuando estaban con los niños también he tenido muchas vivencias aquí. Me he dado cuenta que sois buenas personas y seguramente os contrataré como sirvientes de la casa. He despedido a todos los demás y parecéis buenos trabajadores, habéis estado muy atentos a mis explicaciones. Así que esto va a ser la visita, terminaremos aquí y mañana os espero aquí para trabajar. Pues muy bien, ¿no, Gallo? ¿Os parece? Sí. Nada que decir, perfecto. Muy bien, pues esto ha sido todo. Pues gracias por vuestra visita y mañana os espero aquí. ¿Ya nos podemos reír? Sí. Hey, muy bien, ¿eh? Muy bien. La actuación... Buah, normalmente brutal. Terminamos aquí la visita, bueno, en el salón, pero este es el último rincón de la casa donde nos sentamos aquí y a veces... Digo, una pasada. La que nos espera. Sí, sí, o sea, entrar y yo es que no me lo esperaba para nada. Yo tampoco. Es que la idea es esa, es al visitante se le mete la historia, entonces forma parte de la historia y es un monólogo de 20 minutos, 25 minutos que el visitante entra en la... ¿Cómo es tu nombre a todo esto? Ima Izeta. Ima Izeta, ok, un placer. Ima. Berdin. La verdad que el papel lo estabas haciendo de maravilla. Y una vez más se demostraba el carácter de las mujeres en aquel entonces, ¿eh? Sí, tenía mucho carácter. Y esta mujer en especial tenía mucho carácter. Y como es, parece extraño, pero esta entre Madalena, bueno, Magdalena de Amilibia el Careta, sabía leer y escribir. Y es verdad que tenía muchos poderes, era una mujer muy poderosa, incluso... Las mujeres vascas, gracias a los fueros, tenían muchos poderes y su firma era valiosa y eso no pasaba en otros sitios del reino. Entonces, era una mujer muy poderosa. ¿Sí? ¿Y la historia en sí, de verdad, cómo es? ¿O por qué se le da tanto punto o misterio a todo esto? O sea, ¿esta familia de dónde venía o si era de aquí y por qué tenía tanto poder? Sí, esta familia era de aquí. Bueno, ella, la señora de la casa, como con la que os ha recibido, uh-huh. Ella es oriunda de Deva. Ah, ok. Y se casó con el señor, uno de los señores de la casa, con don Sebastián de Leizaola y Lili. Uh-huh. Y pues era una familia muy poderosa. En Guipúzcoa, en esa época, era una de las mejores familias, porque tenía dos ferrerías, luego tenía muchos terrenos y era una familia de bien, vamos. Y tú por eso es tan poderosa. Inma, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Es que... Ahora nos tenemos que ir, que nos están esperando las pruebas de Canberra. Aitziber, me ha encantado la cueva de Canberri. Pues me alegro mucho de que os haya gustado. ¿Qué material utilizaban para pintar y que las pinturas duren tanto tiempo, claro? La mayoría de nuestras pinturas son de color negro y están hechas sobre todo con carbón vegetal, con algo tan simple como leña quemada. También tenemos pinturas hechas con dióxido de manganeso, que es un mineral relativamente común en las cuevas. Y luego las rojas, amarillentas, están hechas con un tipo de arcilla que se llama ocre y que es rica en óxido de hierro, por eso adquiere esos tonos rojizos, amarillentos, anaranjados. ¿Y por qué duran tanto en las cuevas? Pues porque las cuevas tienen un microclima muy especial, una humedad relativa del aire muy alta y una temperatura muy fresca. Y el problema es que si mucha gente entramos a la vez en una cueva de verdad, solo con nuestra presencia hacemos que esas condiciones cambien y generamos el medio ambiente ideal para que vayan creciendo una serie de hongos, musgos, que viven de forma natural en la cueva, pero que se mantienen a raya gracias a esas condiciones de temperatura y humedad tan estables. Por eso la réplica, ¿no?
Por eso se ha hecho una réplica, porque cuando se descubrieron las pinturas reales en 1969, los arqueólogos ya estaban viendo los daños que estaba produciendo la afluencia de turismo en lugares como Santi Mamiñe, aquí cerca en Vizcaya, o en Altamira, en Cantabria. Así que desde un principio optaron por el cierre, y eso está muy bien, las pinturas están estupendas, pero es que casi nadie las ha podido ver. Así que se optó por construir una réplica que nos permite apreciar todas esas pinturas mucho mejor, muy tranquilamente y sobre todo sin causar daños en la cueva original. Pues muchas gracias, Aitziber. Muchísimas gracias. Me ha encantado, a mí me ha encantado, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra visita. Y bueno, volved pronto, por favor. Muchísimas sí, sí. gracias. Claro, yo volveré porque me ha quedado alguna duda por ahí. Perfecto, pues intentaremos aclarártela. Es que ricas cosas. Venga, hago. Tayo. ¿Qué? Qué guay, ¿no? La visita en el Palacio de Lili. Increíble, oye, tío. Cuando ha abierto la puerta y ha empezado a hablar así, hey, tío, me he quedado como, ¿eh? Ya sé, no te he visto. Tonterías las justas, me he quedado trabadísimo, tío. No te he visto tan callado en todo el día, Gallo. Y Caimberri también ha estado muy bien, ¿no? Sí, joder, lo ha explicado muy, muy bien. ¿Qué te iba a decir, Amaya? Pues ahora sabes dónde vamos a ir a dormir. ¿Dónde? A la Rañaga, que es el caserío o de los caseríos más antiguos, totalmente restaurado, desde donde vamos a comer, bueno, en este caso cenar. Las habitaciones, todo están como en antaño, se come que flipas y ya verás, se duerme. Venga, vamos para allá. Jackson. ¿Qué? Toca el claxon. María. ¿Qué, Gallo? Hoy sí que te he traído a un sitio súper especial para mí. Te voy a contar un poco la historia. Mi padre nació aquí en Azpeitia. Sí. Y yo solía venir mucho con él aquí. Azpeitia, él venía a casa de su madre, me traía a mí a casa de la abuela y nada, pues eso. Solía tocar la diana y más de una vez solía venir a este caserío que estaba, pero ya te digo, casi en ruinas. Porque era un caserío enorme, descuidado y así. Pero es que era el caserío de tu abuela, me has dicho. No, aquí vivían los parientes de mi padre, vale. Unos tíos y así. Pero del pueblo solíamos venir aquí. Caixó. Mira, hola. Pareja. Opa, hola. ¿Somos? ¿Ando? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, sí. ¿Y tú qué tal? Muy bien, aquí visitando. Pues me estaba contando justo ahora Gallo. Sí, un poco la historia del caserío, ¿no? De cómo, sí. De cómo en un momento dado. Eran de familiares de mi padre y eso, hace 21 años lo cogieron ellos, que son parientes de mi madre. Es un poco difícil de entender, sí. Pero... No, es un poco, bueno, sí. Coincidencia. Sí, eso es. ¿Qué nos has traído, Olat? Una ensalada de bacalao, vieras y centolla, a ver si os gusta. Pues igual nos sirves un poco de sidra y nos cuentas un poco la historia del caserío, sí. ¿No? Olat, ¿te puedes sentar con nosotros? Vale, sí, claro. Gracias, ¿no? Gracias. Así nos comentas todo y nos amenizas la eso es. La cena, la noche y todo, porque venimos de viaje. Como decía Gallo, ¿hace cuánto que estáis, o sea, que comprasteis el caserío y decidisteis abrir este Pues hace este 22 años, sí. En mayo van a hacer 21 que abrimos. Y bueno, pues bien. Nos costó mucho al principio, pero bueno. Una apuesta... Sí, bastante... De verlo, que en su día lo vi, a verlo como está ahora, ¿no? Pues se arregló el tejado y pensaban que debajo del tejado había algo de madera, pero tampoco había todo piedra, sí. Y pues bueno, esto antes era la cocina del caserío, en el sitio que estamos ahora, y aquello pues era la cuadra del caserío. Y pues lo limpiar un poquito y nada más... Ahora de los animales como nosotros. ¿No? De dos patas. Es broma. Pero... Y una cosita, también tenéis hotel, ¿no? Sí, tiene 8 habitaciones. Y según contó por mi abuela y mi padre, todo como estaba en antaño. Todo sí. Restaurado. Sí, todos los muebles que están también son del caserío que estaban antes. Y llevamos a restaurar y pusimos los que estaban antes también. Pues ¿de qué año es este caserío? Del 1713. Ha llovido un poco, ¿eh? Joder, pues sí. Pues la verdad es que lo tenéis precioso, ¿eh? Gallo ya me había comentado algo. De hecho, mi padre contaba, Olatz, que el señor, el dueño del caserío, era súper rácano. Rácano es churra. Sí. Pero ese ya no era familiar tuyo. No, era la familia de mi padre, ya te digo, ella es de la familia de mi madre, ¿no? Y decía que contaba todos los días las manzanas por si alguien se las había cogido sin pedirle permiso. Imaginaros. Manzana. Vaya trabajo. Oye, ¿qué te parece si brindamos un poquito con la sidra? Un poquito, ¿no?
Y empezamos con la ensaladita, que tiene una pinta gallo. ¡Ey, qué bien sirves la sidra! Bueno, con el sonido ya, qué arte, ¿no? Ay, te falta la copa Olat, pero va por ti y va por tu restaurante y por tu hotel. Pues muchas gracias. ¡Ey! Es un placer, de verdad, volver a estar aquí porque, de verdad, los recuerdos que me traes son increíbles. Muchas gracias. ¡Aupa la ranera! ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Aupa!